Vale, ya me conecto yo. Carlos Livisacca. Está conectado. En 2 minutos sale más. Muy buenas tardes para todos, noches. Mi nombre es Marta Sánchez. Voy a estarlos acompañando en nuestro webinar el día de hoy. Vamos a dar unos minutos más para que la gente empiece a conectarse.
Muy buenas noches para todos. Mi nombre es Marta Sánchez. Vamos a esperar unos minutos para que tengamos conexión de más participantes. Muy buenas noches para todos. Mi nombre es Marta Sánchez. Voy a ser su anfitrión el día de hoy en este webinar. Muchísimas gracias a todos por conectarse. Quisiera iniciar preguntándoles de qué ciudades de Colombia, de qué países nos estamos conectando. Bueno, yo soy de un país que creo que aquí nadie está. Soy de Panamá. Panamá, bienvenido. Pero tenemos oficina en Panamá, lo cual es maravilloso para ti. Yo también soy de Panamá. Bienvenidos. Por aquí, Chile. Bienvenidos de Chile, del sur de nuestro continente. Bienvenida. Hola, desde Perú. Perú, bienvenido también. ¿Colombianos tenemos? Hey, buenas noches, República Dominicana. República Dominicana, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas noches, aquí también desde República Dominicana. Saludos, otra más de República. Bienvenido a República Dominicana. También tenemos oficina en República Dominicana. Muchas gracias a todos quienes están contactando. ¿De dónde nos están acompañando? Ecuador. Voy a seguir viendo acá. Tenemos en el chat algunas personas desde Colombia. Bueno, yo estoy también desde Bogotá, Colombia. Bienvenidos. Tenemos México, Ecuador, Natalie de Ecuador, Panamá. Muy bien. Bienvenidos. Jean Ruiz de Panamá. Alejandra Canteros de Argentina. Bienvenida. Machala, Ecuador. Espero haber dicho bien. Machala, Ecuador. Bienvenido, Hernán. Estefanía de Colombia, bienvenido. Colombia, Fernando, ¿cómo estás? Luis Ángel Mota desde Colombia. Ecuador, muy bien, bienvenidos. María Fernanda de Bogotá. Tenemos Argentina, Chile, Perú. Otra chilena. Aura Martínez, Bolivia. Katherine, bienvenida. También tenemos oficina en Bolivia. Lenny, Bolivia también. Mirley, Colombia. Muy bien, estamos esperando más conexiones. Tenemos un grupo bien nutrido. Bueno, mientras se están conectando, voy a compartirles un video.
para que empecemos a conocernos un poquito más. Gracias por haber aceptado esta invitación de la Educación Internacional. Nosotros somos una agencia de estudios en el exterior que lleva muchos años en el mercado, llevamos más de 25 años en el mercado. Yo soy la gerente de la oficina de Bogotá en Colombia, pero más allá de ser la gerente, me siento muy orgullosa de ser parte de la familia La Educación Internacional porque hace 18 años viajé con esta agencia para cumplir mi sueño de estudiar en el exterior en Australia. Entonces, hoy como una de las personas que manejan las oficinas en la región de Colombia, también como clienta puedo decir que la es una agencia maravillosa. Voy a compartirles un video antes de que iniciemos la presentación para que puedan conocer un poquito acerca de nosotros. Háganme saber, por favor, si escuchan. ¿Has preguntado dónde está tu familia? Se escucha bajito. No se escucha. No se escucha. Muy bajito. Muy bajito. Se escucha muy bajo, pero ¿alcanzan a escuchar algo? Vamos a volverlo a colocar, no se preocupen, regálenme un segundo. Bueno, vamos a verificar si podemos subir un poco más nuestro volumen y nuevamente háganme saber si escuchan mejor. Se escucha muy suave. Bueno, me dicen que no escuchan aún, entonces vamos a hacer unos arreglitos técnicos y de esta manera podemos colocarlo más adelante. Bueno, se escucha cortado y bajito. Vamos a ver cómo funciona en este momento. Vamos a revisar. Bueno, antes de iniciar, quiero darle la bienvenida a tres personas muy importantes que nos van a acompañar el día de hoy en nuestra charla. Los invito a que abran la cámara si están con nosotros, Emanuel y Nicolás, Nick, que se encuentran con nosotros en este momento ya conectados. Previa a la presentación, a la Hola, hola, ¿cómo intercambiancia están? de la Buenas totalidad de los estudios. noches. Hola, Nicolás, Hola, ¿cómo ¿cómo están? están? Voy a pedirle el favor a los asistentes que cierren sus micrófonos, por favor, para que tengamos fluidez en el proceso. Cualquier información, inmediatamente escríbanos por el chat para que podamos fluir. Ah, Nicolás, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Hola. Emanuel, bienvenido. ¿Qué tal? Bien, gracias, Bueno, ellos son gracias. nuestros invitados estrella el día de hoy. Ellos son la empresa Visa Australia. Ellos son un consorcio muy importante con el cual hemos hecho un convenio que nos va a permitir manejar sus procesos académicos con miras a una proyección migratoria. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. ¿Dónde se encuentran? Compartámosle a la gente de qué país nos están hablando. Claro, estamos en Australia, estamos en Canberra, que es la capital de Australia, en particular Canberra para los amigos. Y bueno, pues aquí ya es viernes, ¿no? A las 10 de la mañana, básicamente. Así que saludos desde el futuro, por así decirlo. Maravilloso. Nick, bueno, Nick habla español, eso es una gran ventaja para las personas que quieran tener información.
Y de pronto se sientan un poco inseguros en comunicarse. Nick, bienvenido. Gracias, más o menos hablo español, es un poco pobre mi español, pero trato, es lo que puedo hacer, pero sí, de hecho viví en México por 4 o 5 años, entonces por eso tengo este nivel de español, pero bueno, espero que puedan entenderme hoy. Se entiende perfecto, Nick. Muchas gracias. Bueno, Nick es australiano, Emanuel es mexicano, pero como ya no lo dijeron, están desde Australia esperando que todos ustedes pues puedan personalmente reunirse con ellos. Bueno, voy a iniciar entonces con nuestra presentación. Háganme saber, por favor, si ven mi pantalla. Regálenme un segundo. ¿Listo? Bueno, entonces, bienvenidos a esta sesión migratoria. Esta es la segunda, la tercera sesión que realizamos esta semana con un nuevo destino que es Queensland. Como les mencioné previamente, mi nombre es Marta Sánchez, soy la directora de la Oficina de la Educación Internacional en la ciudad de Bogotá, Colombia. Tenemos una gran presencia a nivel mundial, siendo uno de los de las áreas más importantes para nosotros en el envío de estudiantes a Australia, siendo Latinoamérica. Tenemos más de 30 oficinas alrededor del mundo y dentro de esas oficinas tenemos oficinas en Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana. Creo que muchos de estos ya los he mencionado de las personas que en este momento están conectadas. Uruguay, Venezuela, Alemania, España, Italia. Y bueno, tenemos una ventaja también enorme para aquellos estudiantes que quieran viajar a Australia y es que van a tener la posibilidad de tener un apoyo directamente en Australia con las oficinas que tenemos en las diferentes ciudades como Adelaide, Perth, Brisbane. Es decir, que van a tener atención en tiempo real una vez lleguen a su destino. ¿Qué tipo de programas ofrecemos? Nosotros tenemos programas de educación secundaria o el bachillerato que se llama en Colombia. Sé que el bachillerato lo llaman en Perú a la carrera profesional, pero básicamente es el high school. Tenemos posibilidades de procesos de high school a nivel internacional. Tenemos cursos de idiomas, no solamente inglés, también manejamos francés en destinos diferentes a Australia. Manejamos intercambios académicos también. Programas técnicos o vocacionales donde ustedes pueden encontrar no solamente programas técnicos, sino tecnológicos y que son carreras que también generan una alta demanda a nivel de Australia y podemos ver la posibilidad de hacer en esta área específica algo que llamamos los ciclos propedéuticos, que es cuando tú haces un técnico, tienes tu carrera, luego haces un año más y terminas tu tecnología y luego esos créditos pueden ser validados para que continúen a nivel de programas de educación superior con miras a terminar un programa de pregrado. Entonces tenemos la opción de manejar este camino académico también. Manejamos licenciaturas o pregrados. Somos la única agencia de Latinoamérica que tiene convenio con todas las universidades de Australia, lo cual nos permite brindarles la oportunidad de tener programas académicos en todas las áreas, ciencias de la salud, ciencias naturales, biologías, ingenierías, entonces todas las áreas de requerimiento que se puedan necesitar para alguno de ustedes que estén en este momento interesados en un programa en particular, tenemos la posibilidad demostrarles un portafolio muy amplio dentro de los programas que manejamos. Y a nivel de posgrados, manejamos maestrías en dos líneas, que está la línea de la maestría que mencionamos como coursework, que es el tipo de educación tradicional que nosotros tenemos en nuestros países, pero también tenemos la opción de manejar maestrías de investigación, estos Master by Research. Nos dan la posibilidad de las personas que estén interesados en proyectarse hacia un camino de investigación posterior con miras a hacer un doctorado. También tenemos esta alternativa para las personas que están interesados en adelantar estudios en estas áreas en particular. ¿Qué servicios prestamos desde la educación internacional? Bueno, como les mencioné, tenemos una trayectoria de 25 años. Más de 30 mil procesos exitosos que hemos manejado durante estos 25 años. Como les mencioné previamente,
Yo hago parte de esos 30.000 estudiantes con historias exitosas. Tuve la oportunidad de viajar a Australia, a la ciudad de Melbourne, pero Australia tiene esa posibilidad de que tiene destinos para todos los gustos y con oportunidades maravillosas en cualquiera de los destinos. Nuestro proceso es gratuito. Nosotros hacemos su proceso y manejamos desde el inicio de la aplicación hasta el último punto donde realizamos la visa sin hacer cobros en nuestros servicios. Adicional a eso, todos los profesionales que trabajamos en la compañía somos profesionales certificados que hemos venido avalando nuestra trayectoria como agentes de educación en el exterior con las diferentes entidades de gobierno, para que podamos ser asesores certificados para todos los temas de visado. Tenemos convenio con más de 800 instituciones alrededor del mundo y como les mencioné, en Australia particularmente somos la agencia de estudios en el exterior que tiene todas las universidades en Australia. Tenemos descuentos exclusivos que nos permiten presentarles alternativas de muy buena calidad, pero con unos precios muy competitivos. Y a la vez hablamos de las becas, teniendo la posibilidad de recibir becas parciales. Y muchas instituciones ofrecen la posibilidad de tener becas totales, pero obviamente tengamos claridad que la palabra beca está enfocado a un premio al mérito académico. Muchas personas están en búsqueda de una beca porque probablemente no tenemos la capacidad total de poder hacer el pago de un programa académico que suelen ser un poco más costosos, sobre todo porque el cambio a nivel de Latinoamérica nos afecta bastante, pero las opciones de becas se pueden dar. Adicional al tema de becas, es importante que sepan que en los diferentes países de Centroamérica, Latinoamérica, tenemos convenios y cercanía con entidades con las que trabajamos a través de procesos de beca. Por ejemplo, en el caso de Colfuturo, trabajamos muy de la mano con Colfuturo, Chile, con Becas Chile durante muchos años y esta es una manera importante sobre la cual ustedes pueden buscar la posibilidad, si son estudiantes con un mérito académico importante, poder aplicar a procesos de becas. Transparencia en el proceso. Nosotros somos de las pocas agencias de estudios en el exterior que nunca somos puente ni tocamos el dinero de los estudiantes. El pago que ustedes realicen a las instituciones académicas se hacen directamente a la cuenta de la institución. Ustedes pueden hacerlo de manera directa con los links que las mismas universidades y las instituciones de educación, sea de inglés o sea de un programa técnico, les van a facilitar para hacer de manera transparente su transferencia. En ningún momento nuestra organización tiene contacto con el dinero de sus programas académicos. Estamos cerca de ustedes. Les mencioné que tenemos oficinas en diferentes países. Al final de nuestra presentación, vamos a compartirles los números telefónicos de las diferentes oficinas para que se puedan contactar vía llamada telefónica o WhatsApp para que podamos atender con todas sus inquietudes. Porque Australia es un destino maravilloso. Bueno, Australia es el tercer destino estudiantil más popular en el mundo. Bueno, nosotros en Colombia somos el país número uno de estudiantes viajando a Australia para programas de inglés. En este momento hay más de 31.000 colombianos en Australia y eso ha hecho que para nosotros, como latinoamericanos, podamos mostrar que la accesibilidad a los temas académicos en Australia son mucho más grandes de lo que nosotros pensamos. Australia es un país muy amigable, es un país multicultural y no solamente abre sus puertas para temas de educación, sino que a través de programas migratorios enfocados en personas que adquieran unas habilidades especiales, Australia abre especialmente estas puertas. Australia cuenta con 6 de las 100 mejores universidades del mundo. Ustedes siempre cuando estén buscando el ranking internacional, el QS ranking, siempre van a encontrar universidades australianas. Nosotros, como la educación internacional, representamos a las 8 mejores universidades de Australia, las más representativas y las que mejor ranking tienen en estos rankings internacionales. Y estoy hablando específicamente de las universidades del grupo de las 8. Estas universidades, entre las que está la Universidad de Melbourne, Universidad de Monash. Que usted pueda, que no pueda como
empecé en esa etapa de licitaciones, sin Diego, habilitar. discúlpame. Aló, Diego, discúlpame. Discúlpame, es que no tenemos, no hemos puesto silenciado, no hemos silenciado todos los micrófonos. Voy a pedir el favor que las preguntas las hagamos a través del chat, por favor. Y ahorita vamos a empezar a escuchar sus preguntas. Les decía que estas universidades del grupo de las ocho son las universidades más representativas y las que mejor ranking tienen debido a su alto nivel de creación de conocimiento, es decir, tienen unos centros de investigación bastante fuertes que son realmente uno de los puntos en que los rankings universitarios permiten que las universidades asciendan en estas listas. Una ventaja también importante es que al estudiar en Australia tenemos la posibilidad de tener reconocimiento global, ya que su sistema educativo facilita que el título que nosotros obtengamos en Australia pueda ser fácilmente homologado en otros países, algo que difícilmente sucede con las instituciones académicas latinoamericanas. Ahora vamos a irnos un poquito más hacia nuestro destino estrella el día de hoy, que es Queensland. Realmente la capital de Queensland es Brisbane, es una de las ciudades principales de Australia. Y a pesar de que no tiene una población tan grande como lo tienen otras ciudades, comparado con Melbourne, Sydney, Gold Coast viene siendo como la segunda ciudad más grande de la región y representativa en Queensland. Brisbane es una ciudad principal, por lo tanto, no entraría dentro de la lista de zonas regionales para las personas que estén interesadas en ver la zona regional como una opción de estudio y de migración. En un momento vamos a hablar de cómo funciona esta situación en particular con los beneficios que prestan estas instituciones. Bueno, tenemos entonces, ay, me están haciendo rayas hermosas en la presentación. Bueno, la idea es que nosotros tengamos presente que con Gold Coast estamos dentro de las, está dentro de las 100 mejores ciudades del mundo para vivir, y no solamente Gold Coast, tenemos ciudades adicionales que tienen una calidad de vida dentro de las 10 mejores ciudades del mundo para vivir, pero en general Australia sí nos muestra que tenemos un nivel muy, muy alto de calidad de vida en sus ciudades en general. Australia es una ciudad que tiene sus ciudades principales con costa, y Gold Coast es más famosa de todos los destinos que tenemos para las personas que deseen tener una vida de playa, que les guste las actividades al aire libre, parques temáticos. En la zona de Gold Coast hay un área muy, muy conocida a nivel mundial, que es Surfers Paradise, que es el paraíso de los surfistas y es un destino muy llamativo para las personas a nivel mundial. Las escuelas en general de la región ofrecen una gran variedad de programas académicos de estudio, y principalmente manejan fortalezas en unas áreas de desempeño particular como son el turismo. Muchas personas han calificado a Gold Coast como el Miami australiano. Miami es para Estados Unidos una zona muy popular donde mucha gente viaja por, les llama mucho la atención el clima, por actividades, inclusive compras, y Gold Coast es muy, muy popular. Para aquellas personas que deseen viajar dentro de Australia, Gold Coast es una zona muy, muy llamativa, y para personas extranjeras viajando a Australia. El área de construcción a nivel general en Australia también es muy demandada, todo lo que tiene que ver con ingeniería civil, arquitectura, building and construction, por eso la atendemos también en esta línea. Las profesiones enfocadas al área de la salud, desde medicina, enfermería, fisioterapia, información de la tecnología, nosotros lo conocemos en Latinoamérica como ingeniería de sistemas, ciencias de sistemas, pero básicamente es information technology, un área de altísima demanda y que tiene una proyección muy importante a nivel de posicionamiento laboral en Australia. Toda la parte de fabricación, educación es un área también de alta demanda. Y estamos hablando de educación en diferentes niveles, educación primaria, secundaria e inclusive universitaria.
y servicios profesionales que pueden tener diferentes énfasis dependiendo de la profesión de los estudiantes. Entonces, a Australia, adicional a presentar una gran posibilidad de tener amplias opciones a nivel laboral y académico, pues es un país que realmente ha sido catalogado como un muy buen destino para vivir en el mundo, no solo por su calidad de vida, sino por la calidad en términos de medio ambiente y estilos de vida saludable. ¿Qué beneficios académicos adicional a esto nos ofrece la región? Tenemos pues más de 70 proveedores de educación calificada a nuestra disponibilidad. Tenemos tres universidades en Australia, en Gold Coast específicamente, con las cuales podemos ver diferentes alternativas académicas. Y tenemos también la presencia de un TAFE, que es una institución que se dedica a toda la parte de programas vocacionales. Allí los vemos catalogados como los Certificate, Diploma, Advanced Diploma. Y allí encontramos al TAFE Queensland, que el TAFE Queensland está en diferentes regiones de esta área de Queensland y obviamente lo tenemos también en Gold Coast. Y adicional a esto, para aquellas personas que deseen viajar, pero que tienen aún en proceso su cumplimiento en términos de inglés, ese requerimiento de lograr un nivel de inglés superior, tenemos dos instituciones de idiomas certificadas con las cuales podemos manejar este requerimiento. Además de esto, Australia tiene una particularidad y para nosotros que trabajamos con destinos diferentes a Australia, hay algo que es particularmente muy importante y es que Australia acoge, cuida y protege al estudiante internacional. Por lo tanto, tienen una regulación muy clara con respecto al cuidado de los estudiantes internacionales, el bienestar de los estudiantes internacionales, por lo cual ustedes van a tener la posibilidad de encontrar no solo a través de gobiernos, sino a través de las instituciones académicas que elijan, la posibilidad de tener coordinadores o tutores para estudiantes internacionales. Hay algunos estudiantes que vienen de países de habla hispana y cuando llegan a hacer un programa de educación superior o vocacional, desafortunadamente no se sienten aún capacitados a pesar de haber completado todo su requerimiento de inglés. En muchas de estas instituciones existe la tutoría para que ustedes, en la medida de lo posible, puedan continuar con este proceso de aprendizaje sin que sus cursos y el desarrollo de los mismos se vea afectado. Tienen diferentes actividades de integración en las cuales vamos a tener la posibilidad de verificar que ustedes puedan tener la posibilidad de manejar actividades multiculturales donde se puedan involucrar con personas de otras nacionalidades. En esta zona también tenemos la posibilidad de tener traslado desde el aeropuerto hasta el lugar de residencia con gratuito. Si llegan entre las 9 de la mañana y 9 de la noche, se puede coordinar con las instituciones. Y adicional a eso, talleres para la búsqueda de empleo y apoyo para los mismos. Voy a pasar un minuto antes de que le demos espacio a Nick y a Emanuel. Quiero revisar algunas de las preguntas para que podamos ver si avanzamos un poco y no dejamos la sesión de preguntas muy larga al final. Listo. Vamos a revisar. Bueno, terapista masajista en el área de la salud. Bueno, yo creo que esta es una buena pregunta para que Nick y Emanuel nos puedan contar específicamente cuáles carreras del área de la salud harían parte de estos listados. Bueno, para el proceso de inglés, todos los temas de inglés para las personas que no lo tienen, los vamos a invitar para que nos escriban en nuestras oficinas y podamos agendar una cita y en esta cita podamos verificar su nivel de inglés, cuál sería el requerimiento de acuerdo al programa y cómo podemos ayudarles para cumplir con ese requisito. Edad límite para realizar estudios en Australia. Realmente hemos tenido estudiantes desde los 16 años hasta los 60. Realmente depende del proyecto individual si podemos manejar la alternativa de estudio, pero la edad realmente, dependiendo del perfil del estudiante, no sería un inconveniente.
estancias postdoctorales, hay algunas universidades con las cuales podemos ver esa alternativa, escuelas de inglés en Adelaide, en Gold Coast, toda esta información se las podemos dar directamente en las oficinas, prácticas profesionales para turismo, sí tenemos, podemos revisarla también en las oficinas, tienen oficina en Bolivia, bueno, estoy revisando preguntas generales, la mayoría las podemos ir respondiendo en las asesorías que hacemos de manera personalizada. Sí tenemos oficina en Chile. Vamos a, al final de la presentación, para las personas que se conectaron, un poco tarde, al final de la presentación voy a ponerles una diapositiva donde está la información de todas las oficinas y sus números telefónicos. Bueno, listo, le doy la bienvenida a Nick y a Emanuel, para que podamos adelantar esa parte donde ustedes realmente están muy interesados en saber, y es esa parte de cómo puedo orientar esta parte académica hacia un proceso migratorio. Entonces, el auditorio es todo suyo. Muchísimas gracias. ¿Podemos pasar a la presentación? De acuerdo. Eso es perfecto. Increíble. Bueno, pues antes que nada, bueno, muchísimas gracias por la charla que nos diste, explicándonos un poquito acerca del tema de educación en Australia, específicamente en Queensland y la parte increíble de Queensland, ¿no? Con todo lo que ofrece, además del excelente clima, las playas, etcétera. Yo creo que fue bastante interesante. Y bueno, les platicamos un poquito acerca del Consorcio de Migración Australiana, el cual justamente, digamos, es un consorcio que está buscando justamente promover las buenas prácticas en términos de migración y de educación, ¿no? Justamente por estas razones que estamos muy enfocados en generar un ambiente de soft landing que permita a las personas poder llegar con toda la información muy clara, con las reglas muy claras, y sobre todo con un proceso definido. ¿A qué voy? Queremos evitar que las personas se lleven de repente pues, malas sorpresas, ¿no? Porque escogen algún lugar donde a lo mejor quieren ir a estudiar y después quedarse en Australia a migrar, pero se van a ciudades donde no es posible, ¿no? Se van sin una estrategia desde cero. Y eso lo que provoca es que pierdan tiempo, que pierdan dinero, ajá. Y principalmente el tiempo es muy valioso, ¿no? Porque como sea el dinero, bueno, pues trabajando acá y todo eso pues, comienza a suceder, ¿no? Pero sí es importante, ¿no? Justamente que podamos planear, ¿no? Por lo menos un poquito a mediano plazo, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Por qué? Porque finalmente esto es una inversión. Y si queremos un retorno de inversión súper claro, ¿no? Digámoslo así, pues qué mejor que poderse quedar en Australia. Porque quizá, o incluso aunque no lo tengan contemplado al 100%, algo me dice, por no decir que estoy seguro, que les va a gustar y se van a querer quedar acá, ¿no? Por un lado. Ahora, por otro lado, el hecho de poderte ir a una área regional te da la gran ventaja de que el mercado es más abierto, hay más oportunidades todavía, ¿no? Hay más oportunidades en el aspecto de que incluso como latinos, no hay tantos, ¿no? Hay más oportunidades de que podamos mostrar y probar, ¿no? Un poquito qué es lo que traemos, ¿no? Qué es lo que nos ha dado nuestra región, ¿no? Para poderlo compartir y sumar justamente a la economía de Australia y entrar en este ganar-ganar en el cual obviamente que pague impuestos, pero tenemos otro tipo de ingreso y sobre todo tenemos seguridad, ¿no? Hablando con gente aquí en Australia y algunos como encuestas que hemos hecho sobre qué es lo que más rescatan de estar acá y la mayoría se fue por el tema de seguridad, ¿no? Entonces, sí, la vida cambia, digamos, en todos esos aspectos. Nuestros países de origen son maravillosos, son muy ricos en cultura, pero hay ciertas oportunidades y si nosotros como seres humanos tenemos la oportunidad, ¿no? En la parte individual de venir a Australia, de crecer desde otro punto de vista, sin olvidarnos de nuestro país de origen, y regresarlos a ellos algo después, la verdad es que está increíble. Entonces, un poquito ese es el propósito del Consorcio de Migración Australiana. Si quieres, pasamos a la siguiente. Ay, no quiere. Ya, perfecto. Ok.
Entonces, bueno, parte de los miembros, digamos, del Consorcio de Migración Australiana se encuentra Visa Australia, ¿no? Justamente que es un despacho de abogados de migración, lleva más de 20 años en el mercado, ajá, súper enfocado siempre en el tema de América Latina, históricamente enfocados en el tema del skill migration, por decirlo de alguna manera, pero ya las tendencias han cambiado, digo, siguen esos programas todavía funcionando, pero hoy por hoy el venir a estudiar acá es un punto clave para poderse, ¿no?, quedar ya en Australia de manera permanente. Entonces, eso es por un lado. Somos Australia, que es una organización enfocada más a ayudar a los trabajadores con formación técnica a migrar a Australia. Ajá. Y hoy por hoy estamos muy emocionados de poder estar colaborando ya de manera oficial con LAE, ¿no? Digamos, justamente en este camino, ¿no? Entonces, lo más importante para nosotros es la reputación, ¿no? Y el poder estar trabajando con los mejores, ¿no? Para el objetivo final que puedan tener todas las personas que estén interesadas justamente en Australia. Pasamos a la siguiente, por favor. Ok, pues entonces, gracias Manuel y Marta. Pues soy Nicolás Houston, director de Visa Australia y agente de inmigración y abogado australiano. Y de hecho, he trabajado en la área de inmigración por por más de 20 años. Ahora, y el trabajo que hacemos es con este programa de inmigración. Y de hecho, Australia por muchos años ha tenido un programa de inmigración que se llama Skilled Visa Program. Entonces, es una manera de que pueden llegar con una visa de residencia permanente y es para personas que tienen calificaciones y experiencia laboral que está en demanda en Australia. Entonces, también las empresas pueden dar un patrocinio para una visa permanente y también si tienen una pareja o algunos familiares que ya viven en Australia, también pueden solicitar la visa de parejas y familias. Yeah. Pero este programa de visas Skilled es el corazón del sistema de inmigración. Y bueno, de hecho, son tres maneras de que pueden solicitar una visa Skilled. Primero, puedes solicitar la visa directamente de tu país. Entonces, es un proceso legal y son ciertos requisitos legales y hay un proceso. Y si eres elegible y preparan un buen solicitud, pueden migrar desde a tu país. La otra manera es que pueden venir a Australia para estudiar. Entonces, por ejemplo, si no tienen este nivel de inglés para migrar, pueden venir para estudiar inglés y luego hacer una calificación australiana y usar la calificación australiana para ser elegible y solicitar la visa Skilled. Okay. Pues entonces, si no tienes calificación, ya no tienes calificaciones o tienes un nivel de inglés que está un poco baja, entonces puedes hacer la transición por una visa de estudiar y luego hacer las calificaciones y entrenamiento aquí en Australia y solicitar la visa Skilled. Los requisitos son los mismos si solicitas la visa desde América Latina o desde aquí. 100% es lo mismo, pero obviamente el proceso está diferente. Pues la tercera manera de que puedes solicitar la visa Skilled es una manera híbrida. Por ejemplo, si ya tienen calificaciones y experiencia laboral en tu país, puedes usar estas calificaciones para satisfacer los requisitos legales por calificaciones y vienen para estudiar para hacer otras partes del proceso legal aquí en Australia. Entonces, depende de las calificaciones que ya tienen y las circunstancias individuales, ¿qué será el mejor proceso? De hecho, ahora está muy difícil de emigrar directamente, entonces casi todo el mundo debe que venir para hacer estudios. Pero no todos los estudios van a abrir la puerta para la migración, entonces está muy importante que entiendan qué es el proceso, qué son los requisitos, para que puedan organizarse para satisfacer los requisitos para por fin migrar. Ok, pues el próximo pantalla. Siguiente, por favor. Y bueno, justamente creo que esto es muy importante para que visualicen, hablando del tema de retorno de inversión que platicábamos hace unos minutos, ¿qué es lo que pasa cuando vienes a estudiar y después, obviamente, sigues una estrategia desde cero, ¿no? Que te permite llegar a la residencia permanente.
¿Qué beneficios vas a tener? Cuando tienes acceso a Medicare, que es el sistema de salud en Australia, que es gratuito, es casi casi como si compraran el mejor seguro de gastos médicos mayores en su país, digamos así, pero de manera vitalicia. Bueno, pues ya lo tendrían justamente aquí en Australia. La educación será gratuita para sus hijos, ¿no? Ya sea que sus hijos lleguen durante el proceso o nazcan acá, lo cual es increíble. Y es súper común aquí en Australia que la gente vaya a las escuelas públicas. Es la mayoría. Entonces, es súper natural, es súper normal. Desde la visión australiana, así es como se hace. Tienen acceso a los mejores salarios del mundo. Depende, cada año va variando, ¿no? Puede ser primero, segundo, tercer lugar, pero es una realidad y están ahí. Obviamente, temas de calidad de vida, que es algo que eventualmente, cuando ustedes ya están acá, incluso empiezan a valorar eso más que el dinero, ¿no? Las perspectivas van cambiando, ¿no? No es lo mismo tener la perspectiva de nuestro país de origen a la perspectiva de acá. Quizá porque el ingreso ya está, pues digamos, sabes que si trabajas, ¿no? Tienes el ingreso necesario para poder tener una vida muy estable y entonces sí enfocarte al tema de calidad de vida. Es ahí quizá donde cambia un poquito la perspectiva, ¿no? Puedes obtener tu ciudadanía después de 4 años o menos, quizá depende porque ya tienen tiempo residiendo en Australia. Y sobre todo lo que les decía, el tema de seguridad, ¿no? Que lo que quienes ya están acá, lo que más recalcan y más celebran es el tema de seguridad, lo cual es un cultural shock muy feliz, pero también hay que aprender a vivir con eso, con seguridad y sin menos estrés, lo cual es muy curioso, pero bueno, pasa, finalmente. Todos esos son los beneficios de la residencia permanente, ¿correcto? Sí, claro, y también después de 4 años pueden solicitar la ciudadanía australiana, y entonces no debe que abandonar a tu propio país, pero va a tener las dos ciudadanías y va a tener las opciones por toda la vida. Si quisieran vivir aquí o regresar a tu país, pues tiene la oportunidad de planear la vida en esta manera. Entonces está muy bien este outcome, la residencia y también el pasaporte australiano. Correcto. Ok, entonces aquí tenemos los requisitos legales para migrar con una visa skilled. Entonces, está muy importante que una persona, si tiene una pareja, que una persona debe que ser elegible, y si una persona está elegible, la familia nuclear o las dos personas en la pareja pueden migrar. Okay, ¿qué son? Primera, edad. Debe que tener menos de 45 años. Que es una línea en la arena y es porque el gobierno quiere que los jóvenes vienen y tienen muchos años para pagar los impuestos. Y también la población australiana está un poco vieja ahora, entonces quieren que vienen los jóvenes para, por razones demográficas. Bueno, segunda, debe que tener calificaciones y experiencia laboral que está en demanda en Australia. Entonces, ese es el corazón, porque son dos cosas ahí. Primero es las calificaciones formales, pero la otra es la demanda. Entonces, hay varias listas de ocupaciones que están en demanda en Australia. El gobierno federal tiene una lista y tiene más o menos 180 ocupaciones en la lista federal y están en demanda en todo el país. Okay. Pues bueno, en más que la lista federal, cada gobierno estatal también tiene una lista de ocupaciones que están en los estados particulares o en las regiones, y son más de 400 ocupaciones adicionales en las listas estatales. Entonces, esto significa que más personas y más ocupaciones pueden solicitar la visa skilled con la nominación estatal. Y por eso estamos hablando sobre Queensland hoy, porque el gobierno de Queensland, en las regiones de Queensland, tiene un programa de nominación estatal que está muy fuerte. Entonces está muy atractivo para hacer la nominación, que hacer los estudios, no en Brisbane, pero en Gold Coast o otras ciudades regionales de Queensland. Y bueno, vamos a hablar un poco más sobre este tema de acreditación, porque está muy importante, pero es para saber, es uno de los requisitos. Y las calificaciones pueden ser de tu país o también de Australia, ¿ok? Entonces, puedes planificar tu estrategia de migración a base de las calificaciones que ya tienen, okay, o que lo vas a tener después de estudiar aquí en Australia.
Pues bueno, tercero es un nivel de inglés. Obviamente hablamos inglés en Australia, debe que tener un nivel adecuado para hacer tu trabajo aquí. Bueno, el cuarto es la nominación estatal y vamos a hablar más sobre la nominación. Y por fin hay un test de puntos para la visa. Y van a recibir puntos por co factores como la edad, la calificación que tienes, los años de experiencia laboral que tienen, tu estatus civil, tu nivel de inglés, y debe que tener por lo menos 65 puntos. Pero bueno, es uno de los requisitos. Ok, pues entonces esos son los requisitos legales. Todo el mundo debe que satisfacer estos requisitos. ¿Y qué es el proceso? Pues bueno, decimos que va a durar más o menos 16 meses para hacer un proceso de inmigración. Y es porque son seis pasos distintos. También hay costos, obviamente, y el costo total será entre 15 mil y 20 mil dólares australianos. Pues porque ese es para una pareja y es porque son costos particulares vinculados con cada paso. Entonces son costos asociados con la acreditación. Obviamente debe que pagar para hacer un examen de inglés, también para la nominación estatal, la solicitud para la visa y los documentos finales. Okay, vamos a hablar más sobre cada punto el próximo. Siguiente, por favor. Okay, acreditación. Pues es primer paso en haciendo la solicitud para la visa. No puedes hacer nada a menos que tienes la acreditación. ¿Y qué es la acreditación? Pues es nada más que la manera de que el gobierno de Australia va a confirmar que las calificaciones y experiencia que tienes está más o menos comparable con alguien haciendo tu trabajo aquí. Okay. Ocupaciones diferentes. Tienen organizaciones acreditacionales diferentes y todos tienen sus estándares y procesos diferentes. Okay. Pues en la mayoría de los casos debe que tener una calificación relevante. Por ejemplo, si eres un ingeniero, debe que tener una licenciatura de ingeniería o licenciatura de marketing, para marketing o recursos humanos o también algo relevante si tiene un oficio técnico. De hecho, son muchas ocupaciones en la lista. Son profesionistas de casi todos los tipos, pero también son muchos oficios y técnicos. Pues es lo mismo para todos y todo debe que solicitar la acreditación. Ok, segundo, el inglés. Pues para migrar, debe que tener por lo menos inglés competent. Y competent en términos del IELTS, el viejo y famoso IELTS, el IELTS es de 9, es 6 de 9 en cada banda. Entonces, 6 para listening, reading, writing y speaking. Y sí pueden llegar con proficient. Entonces, van a recibir puntos adicionales en el test de puntos para la visa. Son cinco exámenes que pueden hacer. IELTS, TOEFL, PTE Academic Cambridge Advanced y hay una marcación clara que debe que ser dependiendo de examen que tomen. Pues entonces, si no tiene un nivel de inglés ahora o está un poco menos, siempre pueden venir para estudiar inglés. Son muchos cursos buenos que permitirte mejorar a tu inglés y también con cada visa de estudiar. Pueden trabajar 24 horas a la semana. Entonces, muchas veces el trabajo es nada más, pues está muy importante por dinero, pero también es un taller de idiomas. Entonces, va a relacionar con australianos y personas de todo el mundo hablando inglés y será una manera de que pueden mejorar a tu inglés, que está con importancia igualmente en los estudios formales. Claro, porque aprendes el, o sea, estás yendo a clases de inglés, tu environment o tu ambiente es en inglés, entonces aceleras el proceso. Cuando estamos en nuestros países, pues, tomamos una hora de inglés, o si quieren 4 horas de inglés, pero saliendo de ahí todo nuestro ambiente es en español, ¿no? Entonces no ayuda a que eventualmente pues, podamos seguir avanzando por un lado, y otro, nuestro ingreso sigue siendo el mismo de nuestro país. Pero si venimos a estudiar inglés a Australia, tenemos la ventaja, esta ventaja, tenemos la ventaja, digamos, de aprenderlo más rápido
Dos, tenemos la ventaja de poder acceder a las nóminas australianas. Y tres, pues la comunidad multicultural acá te invita sí o sí a estar practicando el inglés entre todos, ¿no? Entonces, eso es interesante. Entonces, no lo, si el nivel de inglés no es el óptimo ahora, no lo descarten porque eventualmente es parte del proceso para poder estar aquí en Australia. Siguiente, por favor. Sí, entonces con la acreditación en el banco, y la acreditación tiene una vigencia de 3 años, de hecho, y es el primer paso, y es será la plataforma sobre que lo demás de la solicitud está construida. Pero con la acreditación y este nivel de inglés que requiere, puede ser invitada para solicitar la visa Skilled. Pues entonces ahora no puedes solicitar la visa Skilled directamente, debe que tener invitación para solicitar la visa Skilled y tal vez cada 4 meses hay una ronda de invitaciones. Pues entonces, si no tiene la invitación o no recibe la invitación, pueden solicitar la nominación estatal. Y eso es muy importante porque con la nominación van a recibir automáticamente la invitación para solicitar la visa. Okay, pues entonces casi todo el mundo debe que tener la nominación para solicitar la visa Skilled. Y entonces seguimos poco a poco. Siguiente, por favor. Entonces, con la nominación, de hecho es un manera de que el gobierno federal va a permitir los estados para participar en este programa de Visa Skilled con la idea de que cada estado tiene ocupaciones en demanda en regiones diferentes. Entonces, con la nominación va a recibir la invitación para solicitar la visa, que está muy importante o crítica, de hecho, y también va a recibir puntos adicionales en el test de puntos para la visa. Pues, y en estos aspectos son por políticas diferentes en cada estado. Claro, sí. Y pueden, en muchos casos, para recibir la nominación, debe que hacer estudios en el estado particular, okay, o también trabajar part-time en uno de estos estados. Y eso es muy importante para entender con la estrategia de estudiar para migrar. De hecho, porque la nominación está muy crítica y para satisfacer los requisitos de nominación debe estar adentro el estado particular y también la ocupación debe ser incluida en la lista de ocupaciones que el estado va a nominar. Entonces, por ejemplo, y depende de la ocupación que tienes. Por ejemplo, si por ejemplo, eres un jefe de obras, Construction Project Manager, y están en la lista de Queensland original, entonces vale la pena para hacer los estudios en Queensland para que va a recibir la nominación estatal del gobierno de Queensland y con la nominación la invitación para solicitar la visa. Entonces depende de las cualificaciones que tienen y si sí pueden obtener la acreditación ya basada en en estas cualificaciones o vienen a Australia para estudiar. Pero está muy importante que entiendas la región que será mejor en tu casa para obtener esta nominación muy importante. Por eso es muy importante el tema de la estrategia que les mencionábamos al inicio, ¿no? Para de tomar la decisión desde cero de qué región te vas a ir a estudiar, ¿no? Para después cumplir con esto. Sí, siguiente, por favor. Yo quiero hacer una anotación ahí súper importante. Me parece súper relevante lo que estás mencionando, Emanuel, y siento que ha sido una constante en casos de estudiantes que ya se encuentran en Australia. Como Nick previamente lo mencionó, para hacer la postulación a una visa de skills, lo pueden hacer estando fuera de Australia, pero muchos lo hacen estando en Australia, pero desafortunadamente no se asesoran de profesionales como ustedes para saber cuál sería la carrera ideal y en qué región estudiarla. Y después de que han hecho una inversión en tiempo y dinero, dicen quiero aplicar y le dicen la opción no está disponible porque lo que estudió no aplica ni para la región ni está dentro de la lista de ocupaciones.
Entonces, esa es una de las razones principales por la cual nosotros, desde la Educación Internacional, vinculamos a Visa Australia como parte de nuestros aliados estratégicos para que estas situaciones le permitan a los estudiantes latinoamericanos interesados en procesos de migración a través de estudio hacerlo de manera adecuada. Y es súper importante que tengan esta posibilidad para que realmente nosotros sabemos que los costos son altos y después de haber hecho una inversión de 2, 3 años, que no puedan hacer una aplicación a la residencia, pues es realmente frustrante, más aún tener que regresar a sus países de origen si ese no fue el fin principal de viaje. Entonces, súper importante que sepan que Emanuel y Nick están básicamente abiertos a ustedes para tener la posibilidad de darles una orientación profesional con respecto a la carrera y el destino que pueda ajustarse a el background académico que ya tienen o el que van a iniciar. Continúen, por favor. Sí, siguiente, por favor. Y por fin, con la acreditación, el nivel de inglés y la nominación estatal, pueden ser la solicitud para la visa. Entonces, hay cuatro pasos para que vas a llegar en el punto de poner la solicitud. Y entonces, por fin, el gobierno va a durar tal vez 6 meses para procesar la solicitud. Siguiente. Y lo que va a pasar después es que van a pedir que ustedes tienen un examen médico. El siguiente. Y también pedir un antecedentes, certificado de antecedentes, esperamos no penales. Okay. Con Sí. salud, van a confirmar que no tienen Tuberculosis. tuberculosis o enfermedades muy infectuosas, o también condiciones que van a ser caras para tratar aquí en el sistema de salud pública. Y también con la carácter que no tiene sentencias más de 12 meses por delitos que han hecho en tu vida anterior. Pero Esperamos que no. Ajá. bueno, entonces son los documentos finales y por fin van a otorgar la visa. Que en este punto van a ser, pues, van a tener la posibilidad de vivir aquí por toda la vida. Entonces, estudiar para migrar. Pues entonces, si Nick, no se. discúlpame. Nick, discúlpame la interrupción. Antes de que continúes, quiero compartir una pregunta que hay en el chat que me parece muy importante y que está, digamos que es una realidad que está sucediendo con los países latinoamericanos. Para aquellas personas que han tenido, no tienen antecedentes judiciales en su país, pero que por alguna razón han estado de manera ilegal o no han cumplido la norma de la visa de turismo en los Estados Unidos, ¿esto podría llegar a afectar una aplicación de visa? ¿Eso haría parte de los antecedentes penales, digamos, del aplicante? Pongo un ejemplo, un colombiano que vaya y se quede en los Estados Unidos un año, viajó con una visa de turismo y luego decide regresar a Colombia porque pues no logró papeles en los Estados Unidos. Cuando validen si ha tenido un estatus migratorio ilegal en otro país, ¿esto puede afectar la aplicación en Australia? No, para la visa skilled, no es una, no importa si tiene problemas con la migración en Estados Unidos, solo es si, No pues es. cometió ningún delito o. Seria, y para que puedas ir al cárcel por 12 meses o más. Entonces es como ofensas de inmigración o para velocidad cuando manejar un coche o estos tipos de cosas. O si no va a cárcel por 12 Meses. meses, entonces no importa. Pero para la Okay. visa de estudiar, si tienes problemas con la migración en Estados Unidos, pueden afectar este outcome. Pues para la visa skilled, no, para la visa de estudiar, puede ser porque hay un sistema de comprar data de Estados Unidos y compartir data. Compartir acá, ya. Sí, que pueden ser un problema. Pero no todos los problemas con Estados Unidos serán un problema para la visa australiana, pero es algo para Okay. Por la visa de estudiar y no para la visa skilled. De migración para por skill. Muchísimas gracias. Claro, pero está bien porque para la visa
O sea, el riesgo viene para la visa de estudiante, lo cual implica que se puede intentar, no pasa nada, simplemente si se hay un refuse o algo así, y entonces ya podemos avanzar, ¿no? Entonces no hay problema, pero para la buena no hay ningún problema, ¿no? Pegamos para el skill visa. Pasamos a la siguiente, por favor. Ok, entonces, ¿qué son las opciones que van a tener después de estudiar? Pues tal vez puedes solicitar una visa permanente después de terminas con los estudios, o puede ser una visa regional, que es una visa por 5 años, que después de 3 años pueden solicitar la visa permanente, o tal vez va a ser una visa graduada. Y la visa graduada es una visa de trabajo por entre 2 y 5 años o 7 años, dependiendo de lo que vas a estudiar. Y es una visa, con la visa graduada, pueden entonces trabajar en Australia y satisfacer los requisitos para la migración. Entonces, tal vez requiere un poco mejor inglés o debe que trabajar aquí en tu ocupación para obtener la acreditación o también para satisfacer los requisitos para la nominación o la visa. Entonces, es una opción, pero la otra, particularmente si tienen calificaciones, si ya tienen calificaciones, pueden combinar en una manera híbrida la acreditación basada en lo que ya tienes con los estudios aquí para que puedas directamente solicitar la visa regional o permanente. Pero eso depende de las calificaciones que tienen. Y obviamente el mundo está muy grande y personas tienen características muy diferentes. Pueden ser de 18 años sin estudios más que la prepa o high school, o puede ser un profesionista, un ingeniero de 38 con 10 años de experiencia o 15 años de experiencia. Entonces, obviamente, la manera de hacer los requisitos legales para la visa skill será muy diferente. Pues entonces, depende de estos tipos de factores individuales, este tipo de visa que requiere o pueden solicitar después de los estudios. Pero recuerdas que ahora, por los propósitos de inmigración, vienen para obtener la nominación, de hecho, es el clave y para eso debe que estudiar en una región. Queensland está muy bien. Pero lo que vamos a hacer es recomendar un curso particular en tu casa y la ley va a ser el trabajo, porque son los expertos en la educación y todas cosas vinculadas con la inscripción y las visas de estudiar. Pero vamos a formar una estrategia mejor en tu casa para llegar con la habilidad de solicitar una visa skilled. Correcto. De acuerdo. Importante en ese punto, Nicolás, y una pregunta que veo acá en el chat y dicen, ¿qué es lo que debo hacer primero? ¿Debo conectarme primero con Visa Australia y luego con la educación internacional? Entonces, el proceso es que se contacten primero con nosotros desde la educación internacional para que nosotros tomemos la información de su caso y los remitamos a Visa Australia, sobre todo porque van a tener una tarifa especial al ser remitidos por nosotros en el momento de la asesoría, que obviamente tiene unos honorarios por la asesoría migratoria. Y una vez desde Visa Australia nos den una directriz de cuál es el programa y la región en la cual les conviene, dependiendo de su perfil, la aplicación, nosotros retomamos el caso para que hagamos esa parte de la matrícula al programa académico y tramitar su visa de estudiante. Correcto. Pasamos a la siguiente, por favor. Ok, pues entonces un poco de advertencia, porque no todos los cursos van a abrir la puerta para la visa skill y la migración, y es un problema que encontramos mucho aquí en Australia. Vimos que muchas personas han venido para estudiar cursos que no son útiles, o pues son útiles, pero no son útiles para la migración. Y después de dos, tres o cuatro años en Australia, y es de mucho tiempo, quieren quedar aquí, pues entonces no pueden. O entonces será un trauma para hacer otros estudios, porque no tenía la información
Correcta, sí, correcta desde el inicio, ¿no? Entonces, ¿es eso o escogen ciudades como Sydney o Melbourne, donde simplemente eso ya no va a suceder, ¿no? Este proceso migratorio eventualmente ya no va a suceder. Y entonces son esos errores que se van cometiendo buscando la salida fácil a veces, ¿no? El camino más corto, el como sea llego y allá veo cómo le hago, eso aquí no funciona. Aquí es siguiendo las reglas, ¿no? Siguiendo el camino. Y lo que hacemos nosotros es justamente plantear ese camino para ustedes, para que puedan seguir quedarnos acá aprovechando esa inversión, ¿no? Tener un retorno de inversión de vida, literal, no solo de lo que vayan a invertir en lo que sea que vayan a invertir en temas de educación o de la visa, eso lo van a recuperar acá en meses. O sea, eso no es el issue, sino es ya pensar más bien en un retorno de inversión de vida, ¿no? Entonces, por eso es que repetimos tanto este mensaje, porque de verdad hay mucha gente que pues, se vino así por el camino fácil, a ver qué hago, a ver qué encuentro, a ver qué todo, pero la verdad es que no, así no funciona, ¿no? Entonces, qué mejor que se pueda hacer, digámoslo así, por la derecha y entonces seguir avanzando para evitar malos sabores de boca, ¿no? Cuando realmente ya nos queremos quedar acá y no es posible, ¿no? Es eso. Siguiente, por favor. Pues entonces decimos que son los capitales de Victoria, Melbourne y Sydney y Brisbane. No está bien para la inmigración. Hay una política en Australia, están animando, tratando de animar a los estudiantes internacionales para venir a las ciudades un poco menos grandes y a las regiones. Entonces, Western Australia y Perth está bien, Adelaide, South Australia, Territorio del Norte, Queensland, pero no Brisbane. Pero Queensland está enorme, hay muchas regiones con instituciones muy buenas, como en el Gold Coast, por ejemplo, y New South Wales, pero no Sydney. Entonces está muy importante que cuando piensen en el destino de los estudios, que reflejen que Sydney, Melbourne y Brisbane no va a ayudarte mucho con este proyecto de migración. Entonces, si quisieras dejar abierta la puerta para quedar aquí, de hecho, después de los estudios y este esfuerzo, Claro. entonces tomen en cuenta la necesidad de ir a una región. Y es para decir que son excelentes instituciones que no están en Sydney, Melbourne y Brisbane. Muchos cursos de alta calidad, instituciones muy buenas, oportunidades de trabajar y todo. Y con un estilo de vida un poco más tranquilo y menos costoso también. Es decir, si Sydney, Melbourne y Brisbane pueden ser caros para la renta y cosas como así. Correcto, sí. Importante esta parte y muchas gracias con respecto a la aclaración de las zonas, porque hoy estamos hablando de Queensland, particularmente de Gold Coast. Hay otras áreas de Queensland con las cuales se puede trabajar. Pero así como tenemos una apertura de destinos que ustedes amablemente nos muestran en este mapa, están haciendo en el chat la pregunta de cómo podemos conocer cuáles son estas carreras que están en esta lista de ocupación, digámoslo así. Valdría la pena aclarar que dependiendo de la zona hay ciertas carreras o es un general dentro de Australia. Es algo que tiene que ver más con el perfil de cada persona. Para ver, el perfil de cada persona tiene que ver su familia, qué estudió, a qué se dedica, que no es lo mismo, que está relacionado, ¿no? O si nada más acabaron apenas la preparatoria, ¿sabes? Entonces, todo eso es una variable, ¿no? Que es lo que justamente tenemos que analizar. Lo importante es que puedan hacer un sistema de puntos. Les vamos a pasar ahorita a través del chat la liga donde pueden hacer este test de puntos de manera previa, ajá, para saber, digamos, qué posibilidades tienen hasta cierto punto. Y después el proceso es definir, acorde al perfil, que incluye también, pues, qué quieres estudiar, ¿no? O qué quieres hacer. Entonces ya encontramos el mejor lugar, o sea, la mejor carrera, o el mejor curso. Y el lugar donde puedan estudiar. Una vez que definimos eso con ellos, regresan justamente con ustedes, ¿no? Para que ustedes les puedan dar todo el camino, abrir todas las puertas para que puedan obtener los mejores estatus en las universidades o colegios o etcétera. Entonces, es un poquito cómo funciona.
Y por eso es tan importante el tema de la estrategia, porque no es, o sea, es una mezcla justamente entre lo que uno está buscando, lo que nos está ofreciendo Australia, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos entrar en un inter por ahí, ¿no? Para hacer algo increíble, ¿no? Y cambiar nuestra vida, digamos, en ese aspecto. Súper importante, Manuel. Gracias. Perdón, Nicolás, que te interrumpa. Entonces, para que tengamos claridad, porque mucha gente nos está haciendo preguntas en el chat específicas. ¿Food Science sirve? ¿La contaduría sirve? ¿Como ingeniero puedo aplicar? Entonces, por eso la invitación a que tengamos presente que no se puede generalizar los procesos y no solamente teniendo la lista en la mano podemos decir si soy aplicable para aplicar a una residencia. Entonces, la importancia de poder tener una orientación adecuada. Yo hago cuando hablo con mis clientes, Emanuel y Nicolás, cuando me dicen, ¿cómo puedo hacer mi visa de la mejor manera? La idea es que tengamos la información muy completa para poder direccionar, porque cada caso es único. Por lo tanto, lo ideal es asesorarse con profesionales en el área. Sí, porque el tema de las preguntas de las carreras específicas, te diría casi casi, pues es un sí, o sea, en general, pero es que depende, ¿no? O sea, depende cuál es el camino que hay que tomar. Si no es la carrera que uno ya estudió, pero hay otra opción, bueno, analizar, ¿sabes? Ese es el detalle. Entonces, mientras tengan menos de 45 años, si no tengan antecedentes penales, es muy posible que se pueda encontrar un camino, ¿no? Pero necesitamos platicarlo literal de manera personal, ¿no? Para conocer su realidad, digamos, en todos los aspectos y entonces poderles asesorar, digamos, en ese aspecto. Y que no piensen que solamente las carreras, digamos, profesionales o de maestría son las únicas que tienen la oportunidad de emigrar. En los programas vocacionales también dan la opción. Podemos mencionar una o dos carreras que ustedes puedan compartir, que no necesariamente sean programas de educación superior en pregrado o posgrado para que puedan migrar. Claro, eso es muy importante porque te ofrece menor costo, por así decirlo, en cuestión de tu inversión. Y sí, puede ser gastronomía, puede ser tipo carpintería, tipo mecánica de motores, plomería, electricidad, etcétera. Que, ojo, esto es muy importante mencionarlo, que es un poco el mundo al revés. Entonces, aquí, este tipo de ocupaciones son muy bien pagadas, ¿no? Entonces, si lo hicieran ustedes de manera independiente, eventualmente ya graduados y todo, y etcétera, etcétera. O sea, aquí un mecánico o un mecánico no ve tu coche por menos de $250 la hora, ¿no? O el plomero no va a tu casa a ver qué hay por menos de eso, ¿no? No es que se espante que tengan que pagar eso, el punto es más bien, o sea, bueno, ustedes pueden llegar eventualmente a cobrar eso, por así decirlo, si es que se van por ese camino, ¿no? Vaya, entonces, la perspectiva es al revés. Desde la perspectiva de América Latina, nosotros lo vemos como, ay, ¿no? O sea, a veces hay que estarles como pidiendo menor precio, la gente no gana mucho, etc, etc, ¿no? Pero aquí es totalmente al revés y se respeta, ¿no? Aquí, mientras tú trabajes en lo que sea que quieras trabajar, ¿no? Tienes el respeto de todos, ajá, y en esa parte hay un punto de igualdad y eso es parte de lo increíble de estar justamente acá en Australia. Y también, muchas gracias. Por ejemplo, sí, por ejemplo, tiene la licenciatura de ingeniería y no debe que venir para estudiar necesariamente una maestría. Puedes hacer, por ejemplo, un vocational diploma en project management, administración de proyectos. Y entonces este curso será, no va a costar tanto, pero claro, será bien para la inmigración. Entonces hay maneras de que pueden combinar lo que tienes con lo que debes que estudiar para minimizar los costos y también tener un proceso más eficiente. Exitoso. Y exitoso para solicitar la visa Skilled y migrar. Claro. Quiero mencionar también que en la página de internet de Visa Australia hay esta herramienta de autoevaluación de visa y tiene todas las ocupaciones en las listas, están dentro de este sistema. Entonces van a entender los puntos que van a recibir en tu caso según la ocupación que tienes. Esto vale la pena para hacer esta autoevaluación.
para entender, cómo serán las posibilidades que tienen ahora y usar los temas para vincular con los estudios. Entonces, será muy útil, de hecho. De acuerdo, la página de inmigración de Australia es una página muy, muy amigable a la cual la gente puede acceder con facilidad para conseguir los listados, para hacer este tema de puntuación, pero vuelvo y repito, vale la pena que antes de tomar cualquier decisión se asesoren con profesionales, como cuando tenemos gastritis y nos metemos en Google a mirar qué tomo para la gastritis y entonces hay 200 opiniones diferentes, pero no sabemos si todas esas opciones nos funcionen. Por lo Correcto. tanto, volver al punto de asesorarnos con profesionales. Bueno, vamos, pues, continuamos con la presentación. Muchas gracias. Si quieres, resolvemos algunas preguntas dentro de las generalidades. Y muy importante, ¿no? Quienes deciden tomar la consulta, pueden tomar este cupón. La consulta usualmente tiene un costo de $350 australianos, que está muy barato, por cierto, $100 australiano, ahorita hay que aprovechar. Pero con este cupón van a pagar únicamente $200 australianos, ¿no? Por ser justamente parte del, digamos, del equipo de LAE. Entonces hay que aprovecharlo, ¿no? Y entonces ya podemos platicar de sus casos en particular y ya podemos regresar con ustedes para que les puedan apoyar en qué tipo de escuela, curso, etcétera, pueden encontrar acorde a lo que se necesita para la necesidad de cada ellos. Emanuel, esta asesoría que a los estudiantes accederían es una asesoría que tiene más o menos una duración de ¿cuánto tiempo? Mínimo una hora, y lo que ellos se llevan aquí es la estrategia, que eso es lo más importante. Entonces ellos se llevan la estrategia y ya van a saber por dónde, para que justamente lleguen con ustedes, ¿no? Y decimos, bueno, la línea es esta, la mejor opción que podemos encontrar es A, B, C o D, ¿no? Ellos puedan tomar esa decisión, después nosotros nos juntamos con ustedes como agencia de educación para validar esto, ¿no? Y nos vamos para adelante con el proceso y ya los esperamos acá en Australia, pero con un camino perfectamente ya bien trazado. Estoy de acuerdo con ustedes. Bueno, diría que antes de finalizar con pasar a las preguntas, quiero darle un corto espacio a una invitada especial que tenemos, que es Lian Lisiaga. Ella es una de nuestros estudiantes que está haciendo un proceso en este momento en Australia, en un área regional. Lian, ¿tú estás con nosotros? Hola. ¿Cómo estás, Lian? Bienvenida. Bien. Gracias, gracias por la invitación. Muchas no sé gracias. Por qué mi cámara no quiere funcionar. ¿Me pueden ver ahora? Te veo, sí. Hola, sí, ¿qué tal? Bien, bienvenida, bienvenida. Queríamos, gracias, antes de entrar a esta parte de las preguntas, darte un espacio para que nos cuentes, pues de manera muy breve, cómo ha sido tu experiencia en Australia. Tú eres una de nuestras estudiantes que viajó a través de los procesos que nosotros manejamos y quisiéramos que de alguna manera, a través de tu historia, nuestros participantes puedan ver que es un sueño posible, que es una realidad, claro, que se puede alcanzar. Entonces, te escuchamos. Claro que sí. Gracias. Pues nada, primero, gracias por la invitación. Pues mi nombre es Lian Lisiaga, yo tengo 26 años, soy de Puerto Rico. Yo hice mi bachillerato en microbiología industrial, así que pues empecé por el área de la ciencia. Y nada, siempre tuve en planes, una vez terminada mi bachillerato, hacer mi maestría en biología marina. Ese fue mi interés desde siempre. Entonces, cuando termino mi bachillerato, empieza entonces la realidad del COVID. Para mí, pues, fue un poquito complicado decir, bueno, no sé si me quedo acá, no sé si me voy. Obviamente había mucha incertidumbre en aquel momento. Entonces, nada, mi proceso básicamente empieza en el año 2020, que fue exactamente en el año donde estaba todo el mundo acuartelado. Tenía muchas preguntas, obviamente, si sabía lo que quería hacer, si sabía que quería venir a James Cook University, que pues actualmente es como el mejor programa en biología marina en el mundo. Entonces, a través de la página de la universidad, encuentro el contacto de ustedes. Yo no sabía de ustedes a través directamente de la universidad, entonces encuentro la asesoría
Realmente, por lo que lo seleccionó a ustedes es porque te va tirando como diferentes opciones dependiendo del área donde estés. Yo pues, soy de Puerto Rico, entonces nos relacionamos un poquito más con Estados Unidos, pero yo quería, obviamente por hablar español, quería tener asesoría en español, entonces pues ahí fue cuando logré tener contacto con ustedes. Básicamente empiezo entonces el contacto en el año 2020, pero decido, obviamente por razones económicas, postergar comenzar la maestría un año, porque decido entonces trabajar durante un año en mi, pues, en algo relacionado con mi bachillerato. Y nada, tengo la asesoría durante ese año. El asesor de la E, ¿verdad? Le explico lo que estaba pasando con mi situación. Él me dice, no te preocupes, una vez, ¿verdad? Quieras tomar la decisión de venir, nos puedes contactar otra vez y con gusto te ayudamos. Y así mismo fue. Un año después me comunico, realmente no tuve que enviar ninguna documentación, ya ellos tenían, o sea, ya ustedes tenían todos mis documentos preparados. Y pues nada, realmente lo único que puedo decir es que sin ustedes yo no estuviera aquí en el año donde yo estaba trabajando, o sea, yo tenía mucho trabajo. Entonces, todo este proceso que obviamente pues, puede ser muy tedioso y complicado, ustedes se encargaron de todo, se encargaron de todo, me contestaron todas las preguntas. Entonces, sí, o sea, para mí pues, realmente poder tener el contacto y la oportunidad con ustedes fue una bendición. Ahora mismo, pues me encuentro en un campo bien competitivo, pero he tenido la oportunidad de hacer relación con gente de literalmente todas las partes del mundo, así que ha sido una de las experiencias más bonitas. Y pues actualmente, además de hacer mi maestría, tengo la oportunidad de estar trabajando también, entonces estoy generando mi ingreso con las horas en las que estoy trabajando, o sea que no estoy estudiando. Acá se conoce como un trabajo casual y fuera de eso, ¿verdad? Todo súper bien, de verdad que me siento súper contenta. Actualmente yo llevo un año acá, me falta un año más con las posibilidades de poder quedarme acá. Obviamente todo va a depender de lo que decida hacer al final, pero en general súper bien. O sea, me ha encantado estar acá, me ha encantado tener la oportunidad no solamente de crecer en el área profesional en el cual yo tenía interés, pero también obviamente mejorar mi inglés porque tengo un trabajo casual, ¿verdad? Y obviamente también me da la oportunidad de salir un poco de mi rutina. Cuando estás relacionado a algo de la ciencia, puede ser un poquito cansado y tener la oportunidad de estar trabajando en Seven Eleven, que obviamente además de mejorar mi inglés, pues también puedo tener como un contacto con la gente y todo, pues ha sido algo que me ha gustado mucho. Así que en general la experiencia súper bien y con ustedes súper agradecida. Lian, me alegra mucho que tengas esta positiva experiencia. Muchas gracias por tus generosas palabras con la agencia y realmente eso es lo que nosotros tratamos de hacer, tener un impacto positivo en el proceso de nuestros estudiantes y trabajar de manera profesional para que tus sueños, pues, y el de todos los estudiantes se cumplan. Me alegra mucho que hayas Gracias. llegado al destino y al programa ideal, que te sientas tan feliz y bueno, que puedas ser una inspiración para aquellos estudiantes que quieren viajar a Australia. Los que hemos tenido la posibilidad y la bendición de visitar un país tan hermoso. Nicolás, tienes un país maravilloso. De verdad que Australia es un país increíble y esperamos pues que sean muchos más los latinoamericanos que puedan visitar y conocer este hermoso país. Lian, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Gracias. Bueno, voy a responder un par de preguntas rápidamente. La mayoría de las preguntas que hemos encontrado en el chat han sido preguntas muy puntuales para casos específicos. Por lo tanto, queremos pedirles que se contacten con nosotros en nuestras oficinas. Yo voy a irles mostrando acá la información de contacto para que ustedes puedan, bueno, acá está la información de info@visaaustralia.com. Si desean contactarlos directamente a Nicolás o Emanuel, no olviden colocar ese cupón de descuento. Y por favor, si no lo alcanzaron a tomar, mencionen que vienen referidos por Claro. la educación internacional para que puedan tener ese descuento tan importante que ya nos mencionaron previamente. Adicional a esto, aquí está todas nuestras redes sociales para que por favor nos sigan y para que ustedes puedan tener asesoría personalizada, gratuita, iniciando el proceso con nosotros para que podamos
mostrarles y direccionarlos en el camino adecuado. Aquí están todos los datos de nuestras oficinas en las oficinas de Latinoamérica. Mientras ustedes toman nota, voy a responder un par de preguntas. Nos preguntan que si hay becas para maestría. Les sugiero que en primera instancia revisen en sus países cuáles son las alternativas de becas que ofrecen a través de gobierno. Hay muchas entidades de carácter privado, público y mixta que le dan la oportunidad a los estudiantes de viajar con becas. Algunas de esas becas son totales, son parciales. Lo más importante es que ustedes verifiquen que estas becas de gobierno las conozcan muy bien y sepan cuáles son las implicaciones en el momento de determinar si les exigen regresar a su país de origen o no. Becas directamente en Australia con las universidades, podemos tener la posibilidad de aplicar algunas becas, algunas parciales. Sería ideal tener la posibilidad de aplicar a becas totales, pero son limitadas. Es decir, que si estamos buscando un 100% de subsidio para estudiar en Australia, son bastante limitadas. Cualquier información adicional del listado de ocupaciones, los invitamos a que consulten en la página si desean hacerlo, nos contacten a nosotros para que también podamos tener la oportunidad de compartirle la información. Me preguntan acerca de financiación. Nosotros tenemos diversos convenios dependiendo del país en el que se encuentren, la posibilidad de tener contactos para procesos de financiación. Son varias entidades financieras en Latinoamérica que trabajan con nuestra agencia. Entonces, dependiendo de la ciudad, del país, hagan el contacto con nosotros para que podamos remitirlos con los asesores de estas entidades financieras. Y por último, hay una pregunta importante. ¿Qué hago si quiero viajar con mi familia? ¿Y quién es mi familia? ¿Mi familia son mis padres? Eso depende del tipo de visa que vayan a sacar, ¿no? Tenemos que revisar si es un estudiante menor de edad y dice quiero viajar con mis padres. Tenemos que revisar el caso específico, si va a llevar a un padre como guardián, el cual no puede trabajar. Si es una persona soltera, realmente las personas con las que podría viajar sería solamente, perdón, si es una persona que vaya a viajar solamente podría con visa de estudiante adicionar a esposa o esposo e hijos. Los padres no tienen la posibilidad de ser anexos o dependientes de una aplicación de visa de estudiante. Para poder llevar a sus padres es un proceso totalmente diferente que nosotros no manejamos. Nuevamente invitarlos a que hagan el contacto directo con nosotros para que dependiendo del caso, el número de familiares, su perfil específico, su edad, su profesión, podamos hacer un direccionamiento adecuado para que ustedes tengan un proceso exitoso orientado por la educación internacional y con el importantísimo apoyo de este nuevo convenio que tenemos, que es Visa Australia. Bueno, ya es todo por esta noche. Quiero darle las gracias a Emanuel y a Nick por la participación, por la valiosa información que nos han dado en este webinar. Esperamos tenerlos nuevamente con nosotros. Alian, por tu testimonio, muchísimas gracias. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por su tiempo. Que tengan una muy buena noche, un feliz resto de día para ustedes en Australia. Dios los bendiga y nos vemos pronto. Que estén muy bien. Muchas gracias a todos. Saludos. Adiós. Adiós. Bye. Señorita, una consulta, disculpe la molestia. Quería saber si en Lima también tienen oficinas. Sí, señor, tenemos oficinas en Lima. Déjeme mirar si no lo tengo acá en la presentación. Ay, Dios mío, no está. Claro que sí, sí tenemos. Yo quería saber. Claro que sí, regáleme un segundo. Ya voy a conseguirle ese dato. Por favor, no se desconecte. Hola, buenas noches. Si quieres, déjanos tu correo electrónico en el chat y te estamos mandando absolutamente toda la información. Ah, sí, perfecto. Gracias, gracias. Les está hablando Lina, es una compañera de nuestro equipo de LAE desde nuestra oficina principal. Gracias, Lina, y Departamento de Marketing por todo su apoyo en este webinar. Por favor, la persona de Lina. Por favor, déjanos tus datos y ya te vamos a responder. Déjanos tu correo, número telefónico y te vamos a contactar.
Ya ve que es ve que. Es perro. BX, ¿qué más? No. BX quinones, ¿verdad? BX quinones, ¿qué más?